Bona nit a tothom. En certa manera, avui reprenem el curs de totes les activitats ja del final d'any. I de fet, ja el cap de setmana passat van començar amb les jornades de patrimoni i després unes sessions de documental sobre Indiana Jones, no? Complementant l'exposició, i ara ja començaríem el curs més acadèmic en les activitats més acadèmiques. No? Sabeu que per aquesta tardor tenim diverses conferències i diàlegs, etc., que fan referència al tema del vi, que serà l'exposició central que inaugurem el proper dia 29, no? I a partir d'aquí es genera tota una sèrie d'activitats. També engeguem un nou cicle de conferències que l'any passat van fer, diguem, les missions catalanes a Àsia. Ara aquest any farem les missions catalanes o les excavacions catalanes a Àfrica, no? Una mica seguint aquest recorregut. I després ja veureu que hi ha una diversitat d'activitats i actuacions vàries. Avui presentaríem el número d'Empúries 56, i jo crec que tant per la Marta com per mi és un dia important, no? Perquè sí que és cert que en aquest darrer any s'ha fet, i bàsicament a partir de la primavera, s'ha fet un esforç molt notable perquè aquest número sortís. Ja veureu que està endarrerit, que en principi ja no s'amaga, ja es diu claríssimament, que tenia que haver sortit el 2011, però una mica per les vicissituds que hem viscut tots plegats, els canvis organitzatius que hi ha hagut, diguem, en el Departament de Cultura, en la creació de l'agència, etc., i una sèrie d'elements, han fet que aquesta publicació n'és quedant una mica endarrerida. I després d'això, ja darrerament havíem estat parlant amb la Marta, bueno, això ha de sortir, ha de sortir, ha de sortir. I després sí que li vull agrair a la Marta l'esforç fet, diguem, en aquest darrer any, i han aconseguit tenir la publicació sobre la taula i treure-la. Jo crec que en això superem un hàndicap que creia que era important, que una revista com Empúries portava 4 o 5 anys sense sortir. Per tant, tornem a tenir la revista Empúries. Sí que, donat els problemes que hem anat tinguent, canviem una mica el format i potser deixarem de fer el dossier, que això sí que requereix un esforç, encarregar articles, que et contestin, que te'ls enviïn, que te'ls enviïn en temps, etc. I després farem una sèrie d'articles oberts en referring, etc. Però ja serà articles que vagin arribant i que nosaltres anirem seleccionant. Per tant, jo crec que el que voldríem fer és una periodicitat anual, l'assolirem. Vull dir, fora que hi hagi un daltabaix pressupostari, que tinguem una sagnia, que tot pot passar, no? Però en principi això seria així, no? Per tant, em vull felicitar per l'edició de la revista Empúries. Evidentment, jo no us parlaré dels fosseus, que és el dossier d'aquest número, perquè dels fosseus en sé molt poca cosa, i jo per això ja crec que tenim a l'Adolfo Domínguez, que ens en parlarà, i a la Marta Santos també, que són especialistes en el tema. Jo sí que us voldria dir que és un número complet, no sé si hi ha 7 articles sobre del dossier i un total de 17 articles. Això explica una mica la dificultat d'editar una revista com aquesta, però bueno, tenim el fruit aquí, crec que és un bon fruit, i jo crec que tenim dues persones que us poden explicar molt bé el que hem fet. En primer lloc tenim la Marta Santos, que és ben coneguda de tothom, que ha sigut la persona que ha coordinat tot aquest dossier i que l'ha tirat endavant. Especialista, a part de directora d'Empúries, que una mica és el jaciment senyer a Catalunya, o el jaciment principal, n'hi ha molts d'importants, però la significació que té Empúries no la té cap altre jaciment a Catalunya. Per tant, jo crec que ser la directora d'Empúries és un, diguem, un honor per un arqueòleg, i a més és especialista en el món grec. Per tant, jo crec que doble casualitat en aquest tipus, o diguem conjunció d'elements. No? I després també m'agradaria presentar, i en tot cas la Marta ja matitzarà més la meva presentació, a l'Adolfo Domínguez Monedero. Sabeu
que és especialista, és professor d'Història Antiga, especialista per la Universitat Autònoma de Madrid, catedràtic de l'esmentada universitat, especialista en el món grec, en el món grec antic, i especialista en colonitzacions. La quantitat de publicacions que ha fet sobre el tema és ingent, és important. Tenia una relació aquí, però no us la llegiré perquè realment seria una mica farragós, però sí que té un currículum sòlid sobre el tema que tracta aquí, que són dels fosseus. No? I després jo crec que també és important dir que, de fet, ja en la revista, i això us en parlarà més la Marta, l'article que una mica serveix de guia a tot el dossier és d'ell també, per tant, jo crec que això ja diu molt en favor de la seva presentació i perquè li han demanat avui que sigui aquí. Jo per la meva part, com la meva part és només institucional, ja ho deixaria aquí i li passaria la paraula a la Marta. Bona tarda. Bé, jo també seré breu perquè avui el protagonisme té el professor Domínguez Monedero, que ens farà una conferència centrada en el tema que ha motivat el dossier que s'inclou a la revista. I en primer lloc, doncs, ja ho ha esmentat el director del MAC, però m'he de lamentar aquest retard que ha patit la revista. Agrair als autors dels articles per la seva paciència en esperar la publicació d'aquest treball que ens van entregar entre el 2009 i 2010. Agrair també i demanar disculpes als membres del Consell de Redacció que van participar també en la selecció i en l'avaluació d'aquests articles. Però bé, per fi el tenim entre nosaltres, amb una mica de retard, però finalment podem dir que hem aconseguit tenir-lo. El moment que van començar a preparar aquesta revista, es van plantejar com a tema del dossier l'actualitat o les novetats més recents en l'arqueologia de les ciutats fosseas, i malgrat aquest retard podem dir que són novetats que encara són vigents. Podem dir que són vigents. Vam aconseguir, també agraeixo també la disponibilitat d'aquests investigadors que van aportar els seus articles i que ens van permetre confeccionar un dossier, em penso que bastant complet, que estan representats les principals ciutats fosseas a l'Occident i la pròpia metròpolis, amb l'article d'Ossigit, amb aquestes troballes espectaculars recents de la ciutat de Fossea. Hi ha un article també sobre Marsella, dos articles que analitzen aspectes de la ciutat de Lea Velia, aquesta ciutat fossea del sud d'Itàlia, d'una banda aspectes relacionats amb l'urbanisme i l'arquitectura, i un altre article més centrat en aspectes de cultes i d'activitats rituals documentades en la ciutat de Lea Velia. I en el cas d'Empúries, doncs, també una primera aportació amb les troballes més recents de les excavacions realitzades a la Neàpolis. Són recerques que han continuat posteriorment, però en aquest article ja es plantegen aquestes novetats que s'afegien a les investigacions anteriorment realitzades al nucli de Sant Martí d'Empúries, la Palaiòpolis empuritana. Això per lo que se refereix al dossier, no insistiré més perquè serà el tema que Adolfo ens parlarà, perquè ell va ser l'encarregat també de fer l'article introductori d'aquest dossier, un article en el qual sintetitza una mica la importància d'aquestes noves troballes, d'aquesta materialitat de les ciutats fosseas, i a partir d'aquí doncs, fa una reflexió sobre qüestions ja relacionades amb temes d'identitat ètnica, d'etnicitat, que és conceptes que estan tan de moda en la investigació sobre el món colonial grec de l'antiguitat. Bé, sobre aquest tema ja us ha parlat parlarà més ell in extenso, i per lo que se refereix doncs, a la resta de la revista, doncs, com veieu, és un volum notable que recull, a part d'aquests 6 articles del dossier, doncs, 11 estudis més que cobreixen tot el ventall cronològic que es fixa com a objectiu a la revista, que és des de època preromana fins a l'època tardoromana i medieval. Hi ha articles, un parell d'articles concretament d'època preromana, un a càrrec d'en Pau Olmos que se centra en temes de metrologia, de modulació, de proporció arquitectònica i referida més a les ciutats fosseas. En aquest sentit és un article que complementa el dossier amb un tema molt concret. És un article molt interessant, centrat en Empòrion, però que també es treu conclusions per la resta de centres fosseus.
A més, està també l'article d'en Raimon Graells amb una nova interpretació dels materials de la necròpolis de la Pedrera i també d'aquí també fent una interpretació del significat d'aquestes tombes de cavall de la necròpolis de la Pedrera de Vallfogona i Balaguer, ben coneguda des d'antic i que és un tema que després ell ha anat treballant en treballs posteriors. Això per lo que fa a època preromana. El gruix dels articles que formen l'apartat d'estudis es centra en època romana, no podia ser d'una altra manera, si són 11, són quasi 8 articles centrats en època romana, des de diferents perspectives, articles centrats en la presentació de nous materials ceràmics, per exemple, les ceràmiques de tipus corinti de la zona de Girona, estudiada per el professor Josep Maria Nolla i en Josep Casas i la Victòria Soler. Altres, també des de la perspectiva de l'arqueologia subaquàtica, com l'estudi del derelicte de Bon-Capó, a càrrec de l'equip del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, en Gustau Vivar i la Ruth Gelli. Després també hi ha articles sobre tema epigràfic, que tracten temes d'epigrafia, en un cas d'Eivissa, una publicació d'un nou epígraf d'Eivissa, i amb tot el que representa per al coneixement de la societat romana de la ciutat d'Eivissa, i també un article centrat ja en el cas de la ciutat itàlica de Tusculum, a càrrec de Diana Gurostidi, que estudia l'epigrafia relacionada amb la qüestió de les associacions juvenils en aquesta ciutat italiana, en la qual nosaltres hem tingut una especial vinculació perquè Empúries va tenir un projecte també d'excavació i d'investigació allà a Tusculum. També des de la perspectiva també de l'arqueologia funerària tenim l'article de la Judit Ciurana sobre el tema dels enterraments infantils a la ciutat de Tàrraco i del tema de les, també completant el tema de l'estudi de ceràmiques d'època romana, l'estudi de les terracotes arquitectòniques a càrrec de l'Antoni Cartes Reverter. A part, també hi ha altres articles que fan noves interpretacions d'evidències ja conegudes anteriorment sobre època romana. És el cas, per exemple, dels articles centrats en la ciutat de Bàrquino, de l'antiga Bàrquino, que l'article a càrrec de la de Cortés i d'Héctor Orengo sobre una nova proposta del temple de la colònia de Bàrquino, un article que penso que és interessant i que segurament plantejarà polèmica perquè realment mostra o presenta una interpretació diferent de l'orientació del temple, que té també implicacions a l'hora d'analitzar l'urbanisme de la colònia i la situació del fòrum. I també tenim l'article que recull totes les dades estratigràfiques i les dades de contextos de cultura material per a fixar i confirmar la cronologia de la muralla baixa imperial de Bàrquino, també a càrrec d'Alessandro Roboto. I finalment, tanca la revista ja, tancant aquest arc cronològic, l'article de Núria Molist, conservadora d'aquest museu, sobre un capitell, un element de decoració arquitectònica de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola. Per tant, penso que en conjunt és un ventall força complet, també en idiomes, en aquest volum tenim articles, em sembla que en 4 idiomes diferents, vull dir, la qual està bé, li dona un cert caràcter internacional a la revista. En conjunt estem satisfets, una mica tristos per aquest retard que ens hagués agradat que no hagués sigut tan descarat com ha estat, realment. Nunca es tarde si la dicha es buena. Digamos, y esperem que sigui també un punt d'inflexió, que a partir d'aquest moment la revista torni a recuperar aquesta periodicitat, que aprofiti també per fer un canvi de disseny, em sembla que li toca. Corregir proves amb aquest disseny de tipografia és molt dur, amb aquesta tipografia realment és molt complicada. I esperem, bueno, desitgem molt d'èxit i que se torni a situar, diguem, en el lloc on estava aquesta revista amb aquesta tradició tan llarga iniciada ja en els anys 40. I bé, jo aquí ja passo la paraula al professor Domínguez Monedero, ja l'ha presentat abans el doctor Rueda. El professor Domínguez Monedero és un investigador que està molt estretament vinculat amb nosaltres, amb Empúries. L'any passat vam tenir el plaer de compartir amb ell l'organització d'un col·loqui precisament sobre ciutats jònia, sobre colonització jònia, juntament amb Angocha Setzlatze, si l'he pronunciat bé, no sé si l'he pronunciat bé, i que també està en curs de publicació. Ell és un gran coneixedor de la història antiga grega, de la colonització grega en general, però especialment de la presència grega a la península ibèrica, i per això vam confiar en ell per fer tota la presentació d'aquest dossier, i avui està amb nosaltres per parlar-nos d'aquesta qüestió.
Moltes gràcies a tots per estar amb nosaltres. Bona nit a tothom. Por supuesto, en primer lugar, mi agradecimiento al director del Museo de Arqueología de Cataluña, al doctor Rueda, a Marta Santos, por bueno, haberme llamado para presentar este número, largo tiempo esperado, de la revista Empúries. Efectivamente, cuando ya hace varios años, Marta Santos me habló de este número y me pidió que contribuyera, pues la verdad me puse contento, ¿no? Porque ciertamente bueno, hacía falta, ¿no? que desde aquí hiciéramos algo que se ha hecho muchas veces, ¿no? Es decir, ha habido muchos congresos sobre los foceos en Occidente, sobre la colonización focea y demás, donde han participado, naturalmente, los distintos equipos de Ampurias, como no podía ser de otra manera. Pero, bueno, presentar congresos y simposios, por supuesto, y mesas redondas, pero presentar en una revista, ¿no?, que es un poco lo que garantiza la permanencia en el tiempo de estas aportaciones, pues, bueno, parecía que la revista Empúries era el foro ideal, ¿no?, para presentar un dossier, un panorama sobre los foceos, sobre todo porque en esos años había habido, y los ha seguido habiendo después, pues muchas novedades, muchas aportaciones sobre lo que significan los foceos. Bueno, el número 56 de Empúries, que tenemos ya, podemos tener ya en la mano, pues, como ha dicho Marta, pues tiene una serie de trabajos que ella ha desgranado, pero, digamos, a mí lo... Bueno, y, por lo que me han llamado aquí, es para hablar un poco, para introducir, para presentar. Básicamente voy a contar un poco lo que los distintos trabajos sobre el mundo foceo presenta esta revista, ¿no? Ya digo, han pasado unos pocos años desde que los autores acabamos nuestros artículos. Hoy, como es habitual, podemos tener una visión algo más completa, algo más matizada, pero en cualquier caso los datos que aquí se presentan son de gran interés. En muchos casos se presentaron en estos trabajos y no se han recogido, bueno, se recogen datos, informaciones, pero haciendo referencia a estos artículos, ¿no? Con lo cual, aunque haya salido un poco más tarde del momento en el que tendría que haber salido, cuando salga va a seguir siendo una obra de referencia, porque ya digo, si leemos artículos pues de Tresigny, de la propia Marta y el equipo de Empúries, de Giovanna Greco o de Verena Gassner, pues veremos cómo hacen referencia, o de Otsigui, hacen referencia al artículo que tienen publicado, que tenían en prensa en este volumen y que ahora sale, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, vamos a poder tener la secuencia completa de los trabajos. Bueno, este es el índice de los trabajos de este dossier, de este monográfico, Arqueología de las ciudades foceas, Estado de la investigación, que tenemos en este número y que un poco voy a ir desgranando aquellos aspectos que, por supuesto, la mejor manera de verlo es leerse los artículos, a lo que están todos ustedes invitados, sin duda, pero yo aquí voy a señalar aquellos puntos que creo que son más importantes, más interesantes de los trabajos que aquí se presentan. No voy a hablar del mío. Simplemente, como ha dicho Marta, yo hago una pequeña introducción. Marta me pasó los trabajos ya redactados para hacerme una idea de los datos que aportaban y yo hacía una pequeña introducción recogiendo las principales novedades que aportaban y efectivamente reflexionando sobre temas de identidad, problema que era acuciante, candente hace 4 años, 5 años, pero que lo sigue siendo, ¿no? Yo que trabajo sobre el mundo griego también, no solo sobre el mundo foceo y no solo sobre colonización, pues vemos que cada vez más, digamos, visto desde fuera, de los que no trabajan sobre el mundo griego, los que trabajan sobre culturas protohistóricas, que sé yo, los iberos, los celtas, donde no tenemos fuentes directas, donde no
tenemos textos ibéricos, evidentemente, pero no sabemos lo que ponen, y seguramente lo que ponen no es nada, nada interesante. Es decir, pues cuentas, referencias, es decir, no hay textos históricos, es a lo que me refiero, o en el mundo celta. No sabemos cómo los iberos, estos pueblos a los que nosotros llamamos iberos, o a los que los antiguos llamaban iberos, cómo entendían su identidad, qué concepto tenían, seguramente muy distinto al que nosotros nos imaginamos o al que los griegos les atribuyeron. Pero, digamos, los que trabajan sobre este mundo a veces piensan que los que trabajamos sobre el mundo griego lo tenemos muy fácil, porque los griegos escribían, los griegos reflexionaban sobre su propia identidad y nos han dejado textos. Pero es una visión que no es, sobre todo en los últimos años, ¿no? Es decir, hace unos años lo teníamos muy claro, los griegos se consideran la cúspide, tienen muy claro su identidad, pero hoy día sabemos que no es verdad, es decir, sobre todo los nuevos métodos de análisis, ¿no? Las distintas tendencias, que sea la teoría poscolonial, que tanto ha, a veces se ha usado con exceso, pero nos está aportando nuevas maneras de ver los problemas de la identidad. Y hoy, los que trabajamos sobre el mundo griego, sabemos que los propios griegos tampoco tienen clara su identidad, o tienen conceptos muy, muy distintos, y no es lo mismo un ateniense que un espartano, que un corintio, que un foceo. Y hoy estamos reflexionando sobre los problemas de la identidad griega, y sobre todo cómo podemos aprehenderlos, no solo por lo que ellos cuentan, sino también a partir de la cultura material. A veces es un axioma que se repite, ¿no?, desde el trabajo de Sion Lewis, ¿no?, que la cultura material no marca identidades étnicas. Bueno, no las marca, pero el uso de determinados elementos materiales depende de intereses, depende de deseos, depende de actos, en la mayor parte de los casos, voluntarios. El concepto de consumo, que también está muy, muy en boga. Es decir, ¿qué es lo que se elige del repertorio posible de materiales, de objetos que circulan? ¿Qué es lo que cada grupo humano elige? Y a veces podemos intentar ver cómo el uso de objetos, la disposición de los mismos, pueden tener también una lectura identitaria, una lectura que nos ayude a entender cómo se construyen identidades. Por lo tanto, no está tampoco nada claro en el mundo griego. ¿Hay un mundo foceo? ¿Hay una identidad focea? Sí la hay claramente, al menos en el aspecto ideológico. ¿Hay un modo foceo de actuar, de colonizar? Pues quizá lo haya. Evidentemente no es una ficha con puntos para rellenar, es decir, en ninguna parte viene que un foceo, que un corintio, cuando coloniza, tenga que cumplir, rellenar una ficha con puntos e ir cerrando puntos. No, he hecho esto otro. No, la identidad se manifiesta en otros conceptos, en otros elementos étnicos, en maneras de entender el paisaje. Los paisajes hoy también es otra de las tendencias en el estudio del pasado. El paisaje es una construcción humana. El paisaje es la reflexión o la construcción que hace el ser humano sobre el entorno, y eso depende también de muchos elementos. ¿Hay un paisaje foceo? Pues quizás sí. Los condicionamientos geográficos de focea, de la metrópolis, están presentes, quizás se buscan, o quizás se recuerdan, o se recogen, o se tratan de reproducir por aquellos foceos que se mueven. Entonces, puede haber una manera focea de entender el paisaje, de crear el paisaje urbano y rural en los territorios en los que se instalan. Hay que decir que el resultado no está siempre a las expectativas. Lamentablemente hay que seguir trabajando, hay que seguir excavando, hay que seguir prospectando para poder disponer de los datos suficientes como para poder entender cómo se articula. Pero, en cualquier caso, estos temas monográficos, estos dossiers, son herramientas. El que se reúnan trabajos de todas las colonias foceas y de la metrópolis, aunque todavía no nos resuelva el problema, es decir, el problema está ahí, la respuesta es más difícil encontrarla, pero aunque no nos resuelva el problema, es una manera de ir añadiendo información para intentar resolver ese problema. Es decir, seguramente el dossier no va a resolver nuestras preguntas, pero eso es bueno.
¿no? Que el historiador, que el arqueólogo siempre tenga preguntas, aunque no podamos resolverlas, pero digamos que vamos en el buen camino, vamos a ir buscando aquello que nos resuelva nuestro problema como historiadores, como reconstructores, con muchas comillas, si queremos, del pasado, ¿no? Entonces, este dossier aporta datos, aporta informaciones, aporta miradas cruzadas que nos pueden permitir, no ahora mismo, no inmediatamente, pero es un ladrillo más en este edificio que probablemente en algún momento nos permita entender cómo los foceos, cuando se enfrentan a establecerse en nuevos territorios, cómo articulan su percepción de ese espacio. Y a eso también contribuyen las fundaciones más antiguas, claro, porque hay una identidad focea. Y lo vemos, claro, lo vemos en época tardía, lo vemos en el siglo II antes de Cristo, en el siglo I antes de Cristo, en el caso foceo, en otros ambientes griegos, vemos ya que Tucídides o Heródoto en el siglo V nos hablan, por ejemplo, del genos Halkidikon, de la raza de los calcidios, que está compuesta por la ciudad de Calcis en Eubea y por todos aquellos establecimientos que los calcidios han fundado a lo largo del tiempo. Y ellos se ven como una raza, como una familia, porque les unen una serie de elementos. A mí siempre me gusta, para ejemplificar esto, contar otro caso, que no es foceo, porque no tenemos datos, pero tenemos, por ejemplo, una ciudad que fundan los habitantes de Cnido. Cnido es una península de lo que hoy es Turquía, fundan la ciudad de Lípara, en las islas Lipari, en estas islas, la más famosa es Stromboli, ¿no?, porque ha salido en muchas películas, ¿no? Bueno, fundan una colonia cnidia, y todavía 100 años después de haber fundado la colonia, cuando hacen ofrendas en Delfos, normalmente las ciudades dedican, los masaliotas hemos dedicado esto, los corintios hemos dedicado esto otro. Bueno, pues los liparenses, en las ofrendas que hacen en Delfos, lo que ponen en el texto es hoi cnidio hoi en Lipara, los cnidios que vivimos en Lipara. Es decir, siguen, aunque ya no vivan en Cnido, aunque haya venido el tatatarabuelo a fundar la colonia, el tatataranieto todavía se vincula a la metrópolis de origen. Siguen siendo los cnidios que vivimos en Lípara. Sigue existiendo este concepto de identidad étnica que está por encima del tiempo y del espacio. En el mundo foceo lo sabemos para época tardía, para el siglo III, II antes de Cristo, que esta identidad focea existe. Para época arcaica nos faltan datos literarios y la arqueología no termina de aportarnos estas herramientas. Pero estamos en el camino, es decir, nuevos análisis, nuevos estudios, topografía urbana, manera de organizar el espacio. Massalia tiene una manera peculiar de organizar el espacio, que es una manera jonia, posiblemente, pero que tiene peculiaridades. Quizá tengamos elementos parecidos en Elea, ¿no? Es decir, poco a poco, según vamos conociendo la materialidad de los asentamientos foceos, podemos avanzar o podemos descartar ideas. A veces también funcionamos con ideas preestablecidas, ¿no? Es decir, este dossier es, si se me permite, un ladrillo más, no ladrillo por volumen, entiéndase, es un ladrillo en esta construcción teórica que es el conocimiento, en este caso, del pasado foceo, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer un recorrido, no muy largo, no quiero extenderme demasiado, un poco de lo que para mí son las principales aportaciones de este dossier. Bueno, en este mapa vemos los que están y los que faltan. Yo lo digo en mi trabajo. No faltan porque Marta no se haya preocupado de recoger datos, ¿no? O de invitar a los que trabajan. Faltan porque realmente no hay ni novedades en el caso de Alalia. En Alalia los jazz excavaron hace mucho tiempo. Se empeñaban en ver foceos por todas partes y al final cuando uno analiza sus... Claro, Alalia es una ciudad focea, fue fundada por los foceos, nos lo dice Heródoto, ¿no? Y aparte de la breve estancia de los que huyen de Focea, pues estuvieron establecidos, no sabemos en qué contexto, no sabemos si es realmente una ciudad o es un emporio, pero al menos 30, 40, 50 años estuvieron allí. Huellas
arqueológicas tuvieron que dejar. Realmente no, no las conocemos. La visión de los Yeas era muy optimista, era muy, buscaban elementos foceos. La realidad es que con el paso del tiempo hemos visto que no conocemos la realidad de la Alalia focea, que ya sabemos, existió. Si creemos a Heródoto, existió al menos durante 40, 50 años antes del desalojo posterior a la batalla del Mar Sardo. Pero Alalia es la Alalia griega, la Aleria etrusca y la romana es bien conocida. La Alalia griega todavía sigue siendo una desconocida desde el punto de vista arqueológico. Por lo tanto, la he puesto en rojo. Nos falta. Está aquí, pero nos falta. Lámpsaco. Lámpsaco es la colonia focea más antigua, una ciudad importante, una ciudad que controla, como pueden ver, es una de las ciudades que controlan el acceso al Mar Negro. El Mar Negro, por supuesto, es una zona espectacular, es una zona con una presencia griega apabullante, por supuesto, con todo el mundo escita, con todo el mundo tracio, la gran productora de trigo. Las ciudades que están en la ruta de acceso al Mar Negro eran de las ciudades más poderosas económicamente del mundo antiguo. Por supuesto, la más conocida, la más importante es Bizancio. La actual Estambul, la Constantinopla, que está justo en el Bósforo, está justo en el acceso al Mar Negro, ¿no? Pero todas estas ciudades que están en la ruta son ciudades que tuvieron un auge económico importante. Lamentablemente, de la Psequi, del actual Lámpsaco, no sabemos nada. Yo he mirado por todas partes. Tenemos la suerte, aunque esté en turco, yo no leo turco, pero el Ministerio de Cultura turco organiza todos los años un simposio en el que invita, según me decía Gocha Chesklatse, manu militari, es decir, si no vas los turcos te quitan el permiso para excavar al año que viene, con lo cual todo el mundo va, o sea, y no hay quien se escape, tanto los turcos como los extranjeros que trabajan en Turquía, que son muchas expediciones, muchas misiones, todos los años organizan un gran simposio donde se presentan las novedades de la campaña anterior. Y ya digo, es forzoso, es decir, el que no va no sale en la foto, ¿no? Los turcos le quitan el permiso. Y ahí se presentan las novedades. Y además lo publican inmediatamente en Internet, lo cuelgan en la red, con lo cual, aunque uno no lea turco, pues uno ve los índices. Y yo he buscado y no he encontrado, en los últimos 30, 35, 36 creo que llevan ya, no he encontrado ninguna referencia sustancial a Lámpsaco. Con lo cual deduzco que no existe actualmente ningún proyecto, ninguna misión, ninguna excavación en la ciudad de Lámpsaco. Con lo cual es otro hueco que tenemos. Sería importantísimo para entender este mundo foceo conocer Lámpsaco. Ya digo, la primera de las colonias foceas, conocemos su historia de fundación, que se parece sospechosamente a la de Massalia en algunos aspectos, y probablemente fue una ciudad importante. Sabemos que Lámpsaco, en un momento de problemas, recurrió a su hermana Marsella, a la que llama su hermana. Tanto Focea como Lámpsaco tuvieron la mala suerte, cuando los romanos están interviniendo en Anatolia, de ponerse del lado malo, del lado que pierde. Y cuando los romanos van a machacarlos, pues se acuerdan de su hija, en el caso de Focea, y de su hermana, en el caso de Lámpsaco, que es Marsella, que es amiga de Roma desde siempre, y van pidiendo ayuda. Y Marsella, generosamente, como hija y hermana, son dos momentos distintos, presta ayuda, tanto a Focea como a Lámpsaco. Entonces, es lo que les decía antes, esta identidad focea, tenemos un epígrafe precioso de Lámpsaco, donde se alude a todo esto, ¿no? El embajador que va, que es recibido por el Senado de Marsella, ahí va el hombre llorando cuando habla, es que están los romanos, nos van a machacar, vosotros que sois aliados, ayudándonos. El Senado de Marsella envía una alegación junto con el embajador de Lámpsaco al Senado de Roma, intercede por su hermana, haciendo referencia a esto, ¿no? A que es nuestra hermana, vosotros que sois aliados nuestros desde siempre, nuestra hermana se ha confundido, se ha puesto en el bando erróneo, pero no podemos. Es decir, esta idea funciona, ¿no? Entonces, Lámpsaco, por lo poco que sabemos a través de la tradición literaria, arqueológicamente debe ser una de estas ciudades del acceso al Mar Negro que son importantísimas.
además estuvo bajo el control persa. Sabemos que Alejandro Magno tuvo la deferencia de no machacarla, aunque también estaba del lado persa, siempre se equivocan, no la machacó, les castigó un poco, pero la dejó sobrevivir. Es decir, es otra de las faltas, otro de los puntos rojos que tenemos. Lo digo, no están en el dossier, pero es que no hay, en Lámsaco, que yo sepa, no hay nada excavado, y en Alalia están las viejas excavaciones de los Yaz, que no se han retomado para la ciudad de Focé, y por lo tanto son estos huecos. Pero sí tenemos las demás, que son las que están señaladas en amarillo: Focea, Elea, Massalia y Emporia. Sin duda ninguna, claro, Focea se conocía desde las viejas excavaciones de los franceses, de Sactió, principios del siglo XX, pero, claro, era una arqueología, pues como la arqueología de principios de siglo, ¿no?, de los años 20, pues un modelo de arqueología básicamente depredador. Había que sacar estatuas, había que sacar capiteles, había que descubrir monumentos, ¿no?, y no había un gran interés por otras cosas. Y salvo algunas excavaciones que hizo uno de los patriarcas de la arqueología turca, Kurgal, que sí encontró, inmediatamente se dieron cuenta, voy a señalarlo con esto, se dieron cuenta de que esta zona, este pequeño saliente, pues fue la acrópolis de la ciudad. Aquí empezaron a aparecer restos importantes, arquitectónicos, estos que tenemos aquí, que bueno, están aquí como ven al aire libre. Este es un capitel arcaico, jonio, impresionante, y bueno, aquí lo tienen los turcos en mitad de, no de la calle, hay una valla, ojo, pero bueno, los tienen ahí cogiendo polvo, humedad y lluvia, ¿no? Esto lo encontró, si no recuerdo mal, este capitel lo encontró Sactió. Pero bueno, eran excavaciones muy poco sistemáticas y se pensaba que Focea no iba a aportar demasiadas cosas. Se pensaba que entre las excavaciones de Sactió y las de Akurgal prácticamente habían agotado todo y que la ciudad antigua prácticamente había desaparecido, ¿no? Hasta que Homero Chigid empezó un programa de excavación sistemático en este promontorio y, naturalmente, en el resto de la ciudad. Son excavaciones que no están prácticamente publicadas, es decir, hay una cantidad de material tremendo, llevan ya 20 años excavando y básicamente, aparte del artículo que tenemos aquí, de algunos artículos que ha publicado Chiquit en lenguas comprensibles para el común de los mortales, ¿no?, pues inglés, francés, castellano, catalán, turco no la comprende la mayoría de los mortales, naturalmente, y publica en turco casi siempre, pues buena parte de los datos se nos pierden. Pero excavaciones, memorias de excavación del yacimiento tan interesante que tiene Ochigid no se han publicado, ¿no? Entonces, bueno, artículos como este nos ayudan un poco a entender la realidad. Bueno, cuando Ochigid excavó, pues volvió a excavar. Esta es la zona del templo de Atenea, en lo alto de ese promontorio. Había una escuela, un colegio de niños, hasta hace 5 o 6 años, que dificultaba enormemente la excavación, con lo cual, hasta que al final Ochigid y el servicio arqueológico turco han derribado el sitio, se han podido excavar el montículo, se han encontrado, ahora los veremos y aparecen recogidos en la publicación, se han encontrado piezas espectaculares, fundamentales incluso para entender la evolución del arte jonio arcaico, ahora las verán, y bueno, ha conseguido liberar todo el espacio de la acrópolis de la ciudad de Focea y lleva excavando allí bastante tiempo. Además, ha intervenido en otras zonas que ahora veremos, ¿no? Es decir, afortunadamente, los sondeos de Sactió y los sondeos de Akurgal, que habían pensado que ya de ahí no podía salir nada más, cuando se ha llevado a cabo un programa de excavación sistemático, no con agujeros a ver qué se saca, sino una excavación científica, los resultados son espectaculares, ¿no? Y esto es un poco el panorama. Entre los resultados, pues está el hallazgo de, he puesto uno, de este conjunto, ahora lo veremos, incluso en la reconstrucción que sugieren, de grifos y caballos. Grifos y caballos que miden cerca de 1 metro de altura. Son piezas espectaculares. Yo no las he podido ver, pero
prueba también, ¿no? Porque han involucrado, ¿no? Que es una cosa buena, han involucrado al ayuntamiento de la ciudad actual, de Focha, y han conseguido que el ayuntamiento en la plaza principal de Focha, de Focea, haya puesto reproducciones a tamaño natural, por supuesto en cemento, en hormigón, porque estas son de terracota o terracota, creo que son, sí, de terracota, pero las han hecho de cemento, de hormigón, para que los efectos del vandalismo no las... Cuando se deja una cosa en la calle, ya saben que a veces se rompe. Y bueno, yo creo que nadie las ha visto, alguien las habrá visto, pero vamos, no todavía se han publicado en el artículo, tienen datos sobre el grifo, sobre los caballos, pero todavía no se han exhibido. En Focea, lo que hay en Focea no se puede llamar museo, es un cubículo lleno de pedruscos, algunos interesantísimos. Los que no les caben son los que les he enseñado que están fuera, ¿no? En el Museo de Esmirna, que es donde en principio iría eso, el Museo de Esmirna tiene un montaje muy antiguo y no se han introducido los datos de las nuevas excavaciones, ni tan siquiera de la propia Esmirna, ¿no? Entonces son piezas que no son visibles. Pero bueno, gracias a que el ayuntamiento de Focha se ha involucrado, pues han colocado reproducciones de estos objetos en la vía pública, ¿no? Y bueno, los que habíamos leído los trabajos y visto las medidas, cuando podemos ver a tamaño natural estas piezas, son piezas espectaculares. Grifos, caballos, esto nos permite entender el desarrollo de formas escultóricas en ambientes coloniales. Sí, escultura ibérica, bueno, pues hay un viejo debate sobre si la escultura ibérica tiene raíces orientales o no, griegas o no, ahí están los que pensamos que sí, están los que piensan que no. Siempre se decía, es que el mundo foceo es un mundo muy, muy poco conocido, no hay grandes manifestaciones escultóricas, bueno, pues ya las empieza a ver, ¿no? Es decir, a la hora de entender también los procesos de interacción, estos hallazgos son importantes. Además vemos, y Otsigiz insiste en ello, que uno de los elementos de la moneda de Focea es el grifo. El grifo aquí con la foquita, claro. Aquí el grifo en una moneda de electro, que es la aleación que usan los foceos, esta aleación natural pero no natural de oro y plata. Aquí ven el grifo. Es un grifo del mismo tipo, eso Otsigiz en su artículo se dedica a un apartado importante a analizar la tipología del grifo que aparece en las excavaciones y del grifo que aparece en las monedas, pero evidentemente es una moneda de Focea porque tiene aquí la foca que es el emblema parlante de Focea, ¿no? Por lo tanto, en su trabajo Otsigiz hace un análisis, naturalmente, de tipo arqueológico y artístico de estas piezas, que son, insisto, espectaculares, y de su relación con la iconografía propia de Focea, etcétera, etcétera, ¿no? Es una aportación realmente importante, realmente relevante, ¿no? Para entender cómo funciona el gran templo de Atenea. Es uno de los templos jonios más importantes, por supuesto, los más grandes, pues el de Artemis en Éfeso o el de Hera en Samos. Quizá este templo no llega a quitarle el mérito, pero también las excavaciones, aquí vemos el capitel, uno de los capiteles que se hallaron, restaurado, es decir, aparecieron en fragmentos, y aquí ven también en este conjunto, en la plaza principal de Focha, la reconstrucción del orden de la columnata, claro, falta todo el fuste, imagínense, claro, para ponerlo no a tamaño natural, sino una cosa accesible, pues se pone la parte inicial del fuste y la parte alta. Columnas muy altas, enormes, y además con estas soluciones tan, tan novedosas, ¿no? Que hasta que no se ha terminado la excavación, pues claro, se habían encontrado restos de capitel jónico, se habían encontrado estas otras estructuras, pero claro, no se sabía cómo encajaban en el orden del templo, ¿no? Con la excavación de Otsigiz vemos que es una colonia jonia compleja, no es un fuste liso, sino que arriba tiene este grupo floral que servía de base al capitel, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un templo jonio de principios del siglo VI a.C., ¿sí? De los más antiguos templos jonios en piedra, que tiene unas... El arte jónico, el estilo jónico es menos normativo que el estilo dórico. El estilo dórico, hombre, hay muchas variaciones, pero el estilo dórico se
estandariza en un momento bastante antiguo y a partir de ahí es cortar y pegar. Todos los templos dóricos son iguales, es una exageración. Pero básicamente reproducen los mismos modelos. Los capiteles más antiguos son más anchos, los más recientes son más estrechos, pero el modelo del templo dórico se estandariza desde muy temprano. En cambio, los templos jónicos son muy distintos. Cada templo jónico es distinto a otro. Hay elementos comunes, por supuesto, el capitel, la basa, pero a la hora de resolver cada templo jónico en concreto, hay mucha diferencia. Y el templo de Atenea en Focea aporta una nueva visión de otro templo jónico con muchísimos elementos arquitectónicos encontrados que nos permiten ver que Focea en este terreno es una polis, una ciudad innovadora. Posiblemente no tiene la importancia que tiene Mileto. Pensemos que Mileto, decían los autores antiguos, que fundó 90 colonias. Hoy sabemos que no son tantas, pero vamos, 15, 18, 20 si fundó. Hombre, Focea fundó 4 o 5. Es decir, Mileto es Mileto, Samos es Samos, son las dos grandes ciudades jonias. Pero dentro de su importancia, Focea puede desarrollar un templo jónico muy particular. Sobre todo, y esta es la novedad importante que introduce Otsigit, porque estas figuras que hemos visto, según su hipótesis, muy bien argumentada, en el artículo tienen todos los datos de medidas, por qué tienen esta estructura por detrás, claro, es para ir enganchada en algún sitio, pues la reconstrucción que se favorece es esta, es decir, caballo, grifo a distintos niveles que rodeaban por su parte exterior toda la celda del templo de Atenea. Una especie de caldero de estos de grifos, esta idea, que demuestra, si es así, y los argumentos que da Otsigit en su estudio son muy convincentes, porque tiene las medidas, nos indican que efectivamente el templo de Atenea de Focea era un templo muy original. Esto no es frecuente en los templos jónicos, de hecho yo creo que es el único templo jónico en el que encontramos esta solución. Con lo cual, el templo jónico de Focea es un templo muy particular, es un tipo de templo muy personal dentro del mundo foceo, ¿no? Lo cual aporta un dato interesante, ¿no? Focea, innovadora en muchos aspectos, lo es también en el propio arte. Esta es una reconstrucción que se ha hecho sobre la parte real. Por supuesto, además de la labor de excavación, Otsigit se ha preocupado de la labor de puesta en valor patrimonial. Toda esta zona ha sido limpiada de viviendas que estropeaban la vista. Toda esta zona que da al puerto se ha limpiado, se ha restaurado la muralla veneciana, se ha restaurado el santuario de Cibeles, que está justo al pie, con sus naisco y integrados en la roca, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no solo la ley turca, como ahora casi todas las leyes de todos los países civilizados, obligan a que a la vez que se excava se ponga en valor, desde el punto de vista patrimonial, se restaure los hallazgos, ¿no?, para que sean aprovechables, ¿no? Por lo tanto, este sentido. El otro elemento, que es ya conocido, pero que Otsigit retoma en su artículo, es la muralla también de principios del siglo VI, seguramente la muralla que vio Heródoto. Aquí es de lamentar que falte publicación, es una muralla muy interesante, una muralla que tiene muchos, yo creo que tiene muchos problemas y que en algún momento, cuando haya datos de excavación fidedignos, nos puede resolver y complicar algunas cosas, ¿no? Es un tipo de muralla arcaica, conocemos muy pocas murallas arcaicas y probablemente muy pocas o casi ninguna de esta calidad en este tramo excavado. Otro elemento que introduce en su artículo Otsigit es este monumento tan peculiar, tan raro en el mundo griego, Táscule, está a 6-7 kilómetros de Focea. Es una tumba excavada en la piedra. Esto que ven aquí es un bloque de piedra, totalmente recortado, totalmente formado, tallado por el interior. Esto es desde el interior de la tumba, la foto está tomada desde donde estaba la cámara funeraria, de una calidad espectacular, que se data también en la primera mitad del siglo VI a.C. Y lo interesante, y es una hipótesis que plantea Otsigit,
no he traído la foto, tenía que haberla traído. Quien tenga en mente, seguramente muchos lo conocen, la famosa tumba de Ciro en Pasargada, se ha dicho que esto está inspirado en la tumba de Ciro. Lo que sugiere Otxigit, con la cronología en la mano, lo único que hay que achacarle es que no haya publicado los contextos. Él lo dice y nos lo tendremos que creer. Él lo ha excavado, se ha limpiado, se ha restaurado y por la cronología que él saca de los contextos dice que este monumento es de la primera mitad del siglo VI, anterior a la tumba de Ciro. Es decir, la tumba de Ciro, que es un elemento muy peculiar, es un caso único, casi único en el mundo persa. Luego los persas, los reyes aquemenidas, se entierran en estas monumentales tumbas talladas en la roca, ¿no?, en Nash y Rustam. Pero la tumba de Ciro es una cosa rara dentro del mundo persa, ¿no? Pues la tumba de Ciro, según la hipótesis de Otxigit, se habría visto influida por monumentos de este tipo. Es decir, esto no se vería influido por la tumba de Ciro, sino que este sería uno de los precedentes de la tumba de Ciro. Si la cronología que le atribuye Otxigit es correcta, sería verdad. Aquí hay elementos de influencia frigia, hay elementos de influencia lidia, hay elementos de influencia jonia. Es decir, estamos en este mundo, ¿no? Claro, es un mundo fronterizo. Focea está relacionada con el mundo lidio, que a su vez asume buena parte de la herencia frigia, ¿no? Y, bueno, es una hipótesis sugerente, ¿no?, que el primer rey persa, Ciro II el Grande, que se preocupa de conquistar este territorio, en su tumba, dando idea de un nuevo cambio, se ha pasado del dominio medo al del otro pueblo, al del mundo persa, quiera crear un modelo de tumba peculiar, que rompe un poco con la tradición propia de Irán. Es una hipótesis, pero es una hipótesis sugerente. Y ya digo, si la cronología que da el excavador al monumento es correcta, pues tendríamos que aceptarla. Es anterior al reinado de Ciro. Con lo cual, tenemos aquí un análisis de Focea fundamental, interesante, porque, ya digo, hasta hace pocos años de la metrópolis conocíamos muy poco. Conocíamos el mundo foceo a través de las colonias, pero empezamos a conocer la metrópolis, que siempre es importante. Bien, el caso de Massalia. Massalia es el artículo de Henri Tresigny, uno de los. En Marsella ha excavado mucha gente, pero bueno, es quien en los últimos años ha llevado proyectos, trabajos sobre la topografía de Massalia, de Marsella. Aquí les pongo la maqueta que tienen en el Museo de Historia de Marsella, una maqueta viva, porque según van apareciendo cosas van añadiéndolas, es decir. Esta es una foto reciente, yo la última vez que la vi, tengo fotos de esta misma maqueta, pero le han añadido cosas, ahora conocemos más cosas, bueno, pues está muy bien que la maqueta viva, ¿no?, que la maqueta no se quede ahí cogiendo polvo y que cada vez que hay un nuevo dato le vayan añadiendo, aunque sea hipotéticamente, un elemento, ¿no? Esta sería Marsella en época helenística, ¿no?, la Marsella arcaica. Y lo interesante de los trabajos de Tresigny, que lo podemos encontrar en el artículo, es la aproximación que hace a la evolución de Marsella. El problema de Marsella, supongo que muchos la conocen porque está muy cerquita de aquí, el problema de Marsella es que es la segunda ciudad de Francia, o la tercera, si les preguntan a uno de Lyon. Si les preguntan a uno de Lyon, dirá que Lyon es la segunda. Si les preguntan a un marsellés, dirán que ellos son la segunda, ¿no? Por lo cual no nos ponemos de acuerdo, pero es la segunda o la tercera ciudad de Francia, una ciudad, un puerto comercial que sigue siendo importantísimo. Por lo tanto, es muy difícil hacer arqueología. Hay que hacer catas, agujeritos, donde se puede. A pesar de eso, el INRAP, que dirige el amigo Dominique García, ha metido una página web muy buena donde va colocando los nuevos hallazgos. Y gracias a esos hallazgos, aunque sea siempre se puede añadir o quitar un matiz, pero, y es un trabajo muy importante, bueno, que ha hecho Tresigny, que ha hecho Bouygon, que ha hecho Moliner, muchos autores, aquí lo presenta Tresigny, es establecer los hitos del desarrollo urbano de Marsella. Y esto es importante, esto pueden encontrar la argumentación en el artículo. Frente a la idea que se tenía a principios de siglo, incluso los años 50 o 60, ¿no?, con Benoit, de si Marsella había surgido en un sitio o en otro. Bueno, ahora ya podemos saber un poco que esta es la evolución de Marsella, ya digo. Surge
en un promontorio donde surge, aunque no lo conozcamos, probablemente el templo, los templos más importantes, la misma idea que vemos en Focea. En Focea, si recuerdan, paso muy rápidamente, pues tenemos también, es muy difícil encontrar la topografía exacta, ¿no? Pero tenemos esta idea, ¿no? Un promontorio, luego la topografía es distinta, pero en lo alto del promontorio es donde está el templo principal. Bueno, en Marsella la topografía se repite, los templos principales están aprovechando las alturas, las buttes, como la llaman los franceses, las colinas que configuran la topografía de Marsella. Y en Elea veremos algo parecido también, salvando las distancias, ¿no? Entonces, bueno, hoy podemos comprender un poco este mundo. Está el viejo debate que aquí sigue estando en discusión. Una muralla, vamos, una torre que apareció en las excavaciones de la plaza de Julio Verne, cuando se hizo un gran aparcamiento y todo un conjunto. Hay aquí una torre muy curiosa que Tresigny considera que forma parte de la muralla de la ciudad, lo cual le da un panorama que no todo el mundo acepta, ¿no? Otros, los excavadores incluso, indican que seguramente es una torre vinculada con el puerto y quizá no tenga que ver con la muralla de la ciudad, pero bueno, es un debate. Pero bueno, este esquema que tienen en la revista nos permite ver de un primer vistazo el proceso de evolución de Marsella. Ya en sus primeras etapas, Marsella surge con una vocación urbana, es decir, no es un emporio. No hay poblamiento previo, la presencia indígena es muy, muy escasa, muy, muy poco atestiguada, y ya surge con una extensión de varias hectáreas. Es muy distinto a lo que vamos a tener en Empúries. Empúries es un emporio, como su nombre indica, y Massalia surge con una vocación urbana, claramente. Y esto arqueológicamente se puede demostrar, se puede detectar. Es decir, por supuesto, es anterior a la Palaiópolis de Ampurias, como sabemos bien. Es decir, la arqueología, aunque sea en condiciones difíciles, nos está aportando datos interesantes para ver. Sí que vemos que ya desde bastante temprano Marsella tiene un recinto amurallado, que luego se ampliará. Aquí esta zona, este valle, donde aparecieron ya en el siglo XIX, ¿no?, cuando se hicieron obras de remodelación de la ciudad moderna, apareció un conjunto de Naiskoi, que luego veremos, y que marca probablemente el primer límite de la ciudad. Es decir, gracias al trabajo de Tresigny y a los que trabajan en Marsella, con sus trabajos modernos y revisando los viejos trabajos del siglo XIX y de principios del XX, que estaban también por ahí sueltos y que no se sabía muy bien a qué obedecían, trabajos antiguos y modernos están permitiendo al menos entender la evolución urbana de Marsella, ¿no?, que siempre es importante. Una línea de trabajo que ha seguido también Tresigny es la de las orientaciones urbanas. Claro, las ciudades coloniales griegas, ya desde el final del siglo VIII, suelen tener un esquema urbano organizado. Cuando los griegos se instalan en sus nuevas fundaciones, a diferencia de lo que ocurre, una ciudad griega del siglo VIII debía de ser lo más parecido a una ciudad turca o a Placa. Si van ustedes a Atenas y ven Placa, estas calles apoyadas en la Acrópolis, calles tortuosas, con cuestas, así eran las ciudades emergentes en Grecia. Las ciudades surgen, son pequeñas, aprovechan los relieves naturales, se apoyan en la Acrópolis porque les pilla cerca, siempre en la ciudad griega hay una Acrópolis, les pilla cerca la defensa. Pero cuando estos griegos se instalan en Occidente, fundan ciudades de nueva planta y hacen ejes viarios, hacen un sistema organizado, no siempre ortogonal, pero organizado. Cuando en una ciudad vemos distintos ejes viarios, distintas orientaciones, podemos pensar, y es un poco la conclusión a la que se llega, que cada uno de los ejes viarios, de los esquemas viarios, obedecen a distintos momentos o a distintas circunstancias. Entonces, Tresigny dedica una parte de su trabajo a analizar los distintos parcelarios
que se han detectado en la ciudad. Uno de ellos aparece presentado. Son excavaciones, son puntuales, pero bueno, la ventaja que tiene la arqueología es que aunque excavemos en esta cata y en esta otra y en esta otra y no tengamos los puntos de enlace, sí que podemos ver orientaciones, con lo cual sí que podemos suplir lo que nos falta, ¿no? Y efectivamente vemos que hay distintos trazados de distintas épocas, gracias a la arqueología podemos establecer, que tienen que ver con ese panorama de la evolución urbana que habíamos visto antes, y bueno, poco a poco, con dificultades, se van encajando piezas. A veces se tiene la suerte de que se hace una gran obra pública, como fue este túnel, el túnel de la Mayor, para descongestionar el tráfico. Es una ciudad que es naturalmente protegida, hay un servicio de arqueología de la ciudad de Marsella, el propio INRAB, el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas, pues toman cartas en el asunto y bueno, se ha excavado, se excava. Entonces, cualquier obra que se hace, mediana, pequeña o grande, ya digo, hacer un túnel es una gran obra pública, permite la tutela arqueológica, permite la excavación y, por lo tanto, el conocimiento. Entonces, gracias a eso, poco a poco vamos llenando huecos para ver cómo funciona Marsella, cómo, según va expandiéndose, van introduciendo nuevos tipos de parcelario que tienen que ver con la topografía del terreno. Marsella está organizada en torno a tres grandes colinas y, naturalmente, no se puede aplicar un modelo, digamos, un modelo, yo qué sé, casi de arquitecto moderno, ¿no? El arquitecto tiene su idea, te coloca la idea en el terreno y si hay que desmontar una colina, se desmonta, faltaría más, y si hay que rellenar, se rellena. Los arquitectos antiguos tenían sus limitaciones, no tenían los bulldozers que tenemos nosotros y, por lo tanto, tienen que adaptar un esquema regular a la topografía. Y eso se ve y Tresini lo presenta en su análisis, ¿no? Entonces, poco a poco vamos viendo cómo puede articularse, cómo se articula una ciudad arcaica, cómo va creciendo y cómo va estableciendo nuevos parcelarios, nuevas vías de comunicación, aunque la principal parece que se mantiene durante toda la historia, es la que recorre la ciudad de este a oeste y que desembocará en época romana aquí, en la Puerta de Italia, es decir, el eje principal de circulación se mantiene a lo largo de toda la historia y eso se ha visto también, y a partir de ahí la ciudad va articulándose. Es decir, estos estudios tienen el inconveniente de que no nos permiten conocer en detalle cómo son las casas arcaicas, por ejemplo, se conocen cachitos de aquí y de allá, pero sí nos permiten ver cómo la ciudad, como ahora se dice, es un ente vivo, cómo la ciudad va creciendo y cómo se va adaptando a las circunstancias. Reflexiona también Tresini sobre los pocos monumentos públicos que conocemos. Claro, conocemos este capitel. Este capitel es de un templo jónico monumental, columnas de 14 o 15 metros de altura. Esta es la reconstrucción que se ha publicado y que tienen allí en el museo. Claro, la ventaja del arte griego es que aunque encontremos solo un capitel, podemos reconstruir todo el templo. Es una arquitectura modular, entonces, hombre, ojalá tuviéramos el templo, por supuesto, pero el capitel solo ya nos indica qué tipo de templo es, un templo de orden jónico, como cabría esperar. Esto apareció reutilizado en niveles de época romana, al pie de la colina, seguramente el templo estaba en lo alto, pero, bueno, los estudios modernos y los medios, esto está hecho naturalmente con ordenador, nos permiten, aunque tengamos un modesto, no tan modesto, es un capitel brutal, es un capitel enorme, además un capitel muy curioso, tiene aquí un ojo de mármol, es un capitel de calcárea local, aquí falta, pero aquí tiene este detalle manierista, ¿no? Un ojo de mármol, para darle más empaque al capitel, ¿no? Bueno, Tresini reflexiona sobre los monumentos públicos, retoma, estos son conocidos desde siempre, pero lo integra en su análisis. Este conjunto tan interesante de Naiskoi, que aparecieron en lo que debía de ser el límite de la primera ciudad y que probablemente cuando la ciudad se expande, hay una zona de manantiales en esa zona, que todavía cuando se excavó la calle Imperial, actual calle de la República, que es uno de los ejes principales de Marsella, todavía se vienen y todavía se conserva, aunque está ya tapado, ¿no? Entonces, en torno a eso surge un santuario en el que aparecieron 50 y tantos naiskoi, más los que desaparecieron porque alguien se los llevó. Se sabe que aparecieron más, 1880 y tantos, y luego ha aparecido alguno posteriormente en la zona, ¿no? Por lo tanto, santuarios, aunque solo conservemos los elementos votivos, sabemos que es un santuario arcaico,
Pongo esto también porque luego veremos en Elea, en Belia, cómo aparecen también objetos de este tipo, muy parecidos. Y también aparecían, no los he puesto, pero también aparecían en Focea. Y en muy pocos sitios más aparecen. Este tipo, hay otros tipos de elementos votivos, aparecen en cime, en cumas de Olia, que no es extraño. Y bueno, no sabemos quién es, el debate desde siempre es si es Artemis, si es Cibeles, si es una Cibeles que se ha sincretizado con una Artemis, si es una Artemis que asume elementos de Cibeles, es el viejo debate que no se resuelve. Pero es un elemento espectacular, ¿no? Se halló sin contexto arqueológico, ya digo, fue cuando se hizo una gran obra pública en Marsella en el siglo XIX, pero ahí están, ¿no? Y Tresini reflexiona, retoma un poco el estado de la cuestión sobre su identificación y demás. Apunta, no presenta casi datos, esto no lo pone él en el artículo, lo menciona, pero yo les pongo la foto. Él menciona ya un edificio espectacular, lamentablemente debajo de una capa de asfalto, porque es el aparcamiento de un colegio, el colegio del Vieux Port, un colegio de niños, en el que está embutido el Teatro de Marsella, los restos en el patio de los niños están las gradas del Teatro de Marsella, y en el parking, cuando se hicieron obras, se encontró este edificio espectacular, que no se puede ver y que no está publicado. Publicado estas noticias, es una estructura muy interesante, domina el puerto, seguramente es una sala de banquete, de simposio, de carácter cultural, quizá en vinculación con rituales, qué sé yo, tipo las zapaturias, estos rituales que integran al ciudadano en la polis, con restos de decoración, tiene varias fases, no voy a entrar en ellas, con restos de decoración pintada, se ve aquí, con ovas en azul y en rojo, que rodeaban el edificio, una de las salas del edificio, una sala de banquetes. Es decir, se han publicado muy pocos informes, es una cosa que está pendiente de terminar de excavar, se han encontrado muros de adobe que levantan varios centímetros, de varios niveles, es un monumento espectacular. Lo apunta Tresini, no aporta más datos, evidentemente, alude a que es un edificio de carácter entre público y privado, no sabemos cuál es el carácter, pero en todo caso son cosas que la arqueología nos depara. Este es un monumento espectacular, es decir, debió de tener una importancia grande la Marsella arcaica, la Marsella del siglo VI y luego del siglo V, como centro de banquetes, hay sala de banquete, clarísimamente. Han aparecido materiales etruscos, han aparecido materiales de la Grecia del Este, grafitis etruscos, en fin, es una estructura importante. Tresini la menciona, no le dedica detalle, porque prácticamente hay muy poco publicado sobre el tema, ¿no? Pero lo apunta, ¿no? Es decir, las novedades que aporta la arqueología. Y luego también menciona, y es una cosa muy impresionante, precisamente desde el punto de vista histórico y arqueológico, desde el punto de vista visual no se ve nada porque es el solar de un antiguo teatro, el Teatro Alcázar, que era un teatro muy famoso en Marsella, que cuando se derribó se hicieron excavaciones y allí lo que se encontró, digamos, cosas visibles pocas, pero sí que se encontró que desde el siglo VI esa zona, que está a extramuros de la ciudad arcaica, se utiliza como cantera para extraer arcilla. Es decir, arcilla no sabemos para qué, para cerámica, quizá para los adobes, sabemos que la arquitectura arcaica es zócalo de piedra y alzado de adobe, eso también se ve en Ampurias, ¿no? Y una vez que eso se colmata, a partir del 500, empieza a utilizarse como zona agrícola, como zona seguramente para viñedos, a las puertas de la ciudad. Entonces, desde el punto de vista de los usos del terreno, del paisaje urbano de Marsella, es también muy interesante. Vemos que desde el primer momento, en una zona, en aquella época más alejada de lo que era el límite de la ciudad que lo que era en época tardía, se empiezan a excavar agujeros, hoyos para extraer arcilla, que luego se colmatan y también en zona de fuentes. Y uno de los hallazgos que aparecieron allí es esta piedra que procede de un edificio arcaico, no sabemos qué edificio, que fue desmantelado, pero en el que aparecen unos grafiti realmente curiosos. Aparecen dos barcos. En la foto, bueno, si la foto fuera un poco más grande y le hubiera metido la... Y hay que decir que en el Museo de Marsella no la tienen bien iluminada, si le hubieran puesto una luz un poco más rasante se vería mejor. Pero vamos, se ve. Se ven dos barcos, quizá sugiere, no sé si es Patrice Pomey, que podrían ser esos famosos pentecónteros, ¿no?, en los que sabemos que navegan los foceos. Es una de las representaciones... por supuesto, en Occidente, de las más antiguas que tenemos de barcos de guerra, evidentemente, porque son barcos con espolón, con siluetas humanas, aparecen individuos representados también.
da la impresión de que es el típico grafito en un monumento que debía de estar en la zona del puerto, que alguien, que está esperando a alguien o que sucede, coge un punzón y se dedica a dibujar. Es decir, no forma parte del edificio, es el típico graffiti o grafito de gamberro. Parece que un gamberro del siglo VI dibuja barcos, los de ahora dibujan otras cosas, ¿no? Dibuja barcos, que seguramente está viendo delante, es la hipótesis, ¿no? Entonces, Tresini presenta también esta interesante piedra, porque nos da una imagen arcaica del siglo VI, una impresión, casi una fotografía, ¿no?, de lo que se podía ver en Marsella, ¿no? Bueno, es interesante, es una pieza muy, muy, muy curiosa que nos presenta también Tresini. Pasamos a Emporium. ¿Qué voy a decir de Emporium estando aquí Marta Santos? No voy a decir muy poquito. Algunas de las cosas que presentan. Hay muchas más cosas que se han hecho después, que yo no tocaré porque el artículo no las toca. Entonces, bueno, el dibujo que ellos desarrollaron y que todos utilizamos, porque se non evero o se non en absolutamente vero eventrovato, seguramente hoy sabéis mucho más, ¿no?, de cómo es la topografía real, pero bueno, nos sirve un poco para ilustrar, ¿no? La Palaiápolis, San Martín de Empúries, la llamada Neápolis y la posterior ciudad romana, ¿no? Bueno, un poco la topografía de... Empieza el artículo de Marta Santos y de Pere Castañé y de Quim Tremoleda, hablando de los precedentes, ¿no? Naturalmente aquí no, ellos lo mencionan, no podemos dejar de mencionar la necrópolis de la Vilanera. Esta foto está hecha en este mismo museo, ¿no?, con lo cual no tenéis más que bajar un poco y lo veis, ¿no? Esta necrópolis tan importante. Ella empieza un poco antes, ¿no?, con las hachas de estas, pero bueno, eso es mucha prehistoria y yo no entro en prehistorias. Esta necrópolis que tiene ya presencia fenicia, que ya muestra los contactos precoloniales, protocoloniales, como queramos llamarlos, ¿no?, de este mundo, ¿no?, de la zona de donde luego surgirá Emporion, ya con los navegantes mediterráneos, con los fenicios, que naturalmente son el precedente de las navegaciones que más adelante llevarán a cabo los foceos. Se detiene luego, por supuesto, en la Palaiápolis, resume las excavaciones que se hicieron allí, ¿no?, con estas fotos, donde ya se detectó el establecimiento pregriego, con una presencia importante de materiales griegos y los primeros niveles de la ocupación griega, ¿no? En la excavación, esta es la de la Plaza Mayor, excavó la Plaza Petita, en distintas calles. Bueno, el artículo recoge un poco, digamos, la publicación grande, por supuesto, es el volumen dedicado a la Palaiápolis, pero recoge la historia de las excavaciones y los hallazgos, los datos que San Martín de Empúries ha aportado para el conocimiento. Aunque de una manera distinta, también Emporion es una... primero es un Emporion, no cabe duda, no le demos más vueltas, surge como Emporion, termina convirtiéndose en ciudad y curiosamente mantiene el nombre de Emporion. Es decir, el problema de si tenía otro nombre, lo que decían antes otros autores, Kipsela, Pirene, puede ser, pero al final el nombre que va a asumir la polis, el Estado de los ampuritanos, es la polis ton emporiton, la ciudad de los ampuritanos. Es decir, asumen como nombre propio un término genérico. Es el Emporion por antonomasia. Probablemente para los foceos era el Emporion más duradero, más permanente. Porque sabemos que, aunque no aparezca con su nombre, que hubo más emporios foceos. Pero este es el que termina consolidándose y termina convirtiéndose en una ciudad. Y va creciendo. Claro, la topografía marca también, aquí si lo que tenemos son islas o penínsulas, no tenemos como en Marsella ese golfo que se adentra en el mar y que queda recogido luego en el sur por el viejo puerto, aquí tenemos una topografía distinta, naturalmente tienen que adaptarse a esa topografía y cuando la isla de San Martín se les queda pequeña, pues miran al otro lado del puerto, miran a lo que luego se llama la Neápolis, ¿no? Y la Neápolis, vista de la Neápolis, ¿no?, por supuesto lo que se ve aquí es de época tardía, época helenística romana, es decir, no tiene nada que ver, pero en la Neápolis se han llevado a cabo excavaciones importantes. Por un lado, el proyecto de la Estoa, donde durante varios años Marta, Quim, Pere han estado trabajando con los alumnos del curso de Ampurias también, y, es decir, y han encontrado
elementos interesantes del primer urbanismo de la ciudad de Emporio, ¿no? Sus calles, sus cronologías que sitúan el inicio del urbanismo, pues la mitad, tercer cuarto del siglo VI. Bueno, todo esto es decir, que voy a decir yo estando aquí, Marta, ¿no? Simplemente resumo un poco lo que ellos dicen en el trabajo, ¿no? Es decir, es algo fundamental. Estamos todos deseando ver la publicación, naturalmente. Me ha estado contando las últimas novedades que se han estado haciendo aquí y es importante porque por vez primera vamos a tener una zona grande con sus dificultades. Yo he estado, tuve la suerte de estar en el curso de Empúries cuando estaban excavando y luego he ido otras veces. Claro, el problema que representa las bases de estos cimientos, ¿no? Que son piedras sueltas que han tenido que enganchar con cintas, es una excavación problemática porque los romanos, griegos de época romana, el distrito romano, hacen unos boquetes enormes para meter ahí sus bases. Destrozan mucho, pero a pesar de eso han encontrado contextos muy interesantes, contextos de época arcaica y posteriores, que cuando estén publicados nos van a dar la primera visión del, aunque sea en una parcela, pero es grande, del urbanismo de Emporion, ¿no? Y de cómo se articula este paso, este salto desde el primer asentamiento a la ciudad, a la llamada Neápolis, sus primeras etapas y demás, ¿no? Con calles, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el artículo nos presenta un avance de lo que esperamos en algún momento ver publicado para empezar a tener datos tangibles de la Emporion arcaica. Por supuesto, también presentan las excavaciones en el extremo septentrional de la Neápolis, en esta interesante área sacra, evidentemente, claro, cuando con unos problemas topográficos también muy importantes que tienen que resolver, porque la zona tiene también sus problemas, pero evidentemente con contextos sacros, ¿no? Estas acumulaciones votivas con paralelos en todo el mundo griego, es decir, esto, el propio tipo, esta forma de olpe, nos la encontramos en todo el mundo griego, estos kernoi, la topología es muy clara, estamos ante contextos sacros, ante contextos religiosos, ante deposiciones votivas, de olpes, de kernoi, por supuesto con cerámicas y demás, ¿no?, que están justamente en el extremo septentrional de la llamada Neápolis. Aquí ya estaba el puerto, todo esto que ahora está colmatado era el agua, y aquí al Martí de Empúries, ¿no? Por lo tanto, estamos en un área clave, santuarios vinculados a puertos, un tema muy, muy goloso. Tenemos nuestros debates sobre qué divinidad es, la que puede haber sido venerada aquí. Hay ideas bien encaminadas, en fin, esto requiere más trabajo. Artículos se presentan las primicias, unos de los primeros datos de esta interesantísima excavación, ¿no? La parte de abajo corresponde a la musealización que han hecho en el MAC de Empúries, ¿no? Donde si van pueden ver algunas de estas piezas ya expuestas, ¿no? Por lo tanto, aunque todavía no contar datos, esto unido a las excavaciones en la parte meridional de la Neápolis, las excavaciones que hizo Enric San Martí, que marcaron el límite meridional de la ciudad arcaica, la evolución, la puerta, los santuarios, es decir, todo eso poco a poco nos va, ya digo, sin llegar lamentablemente al nivel de conocimiento que podemos llegar, porque claro, ahí tenemos la ciudad de época helenístico-romana que está por encima y que naturalmente hace difícil excavar los niveles antiguos, ¿no? Pero poco a poco vamos viendo también cómo Emporion, a una escala distinta, por supuesto, a la de Massalia, también tiene sus momentos, también tiene sus fases de expansión, que poco a poco se van a ir perfeccionando. Y sobre todo apareciendo lugares de culto, que siempre son muy importantes. Los lugares de culto en la ciudad griega marcan límites, marcan actos de apropiación simbólica y real del espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, junto con la labor que también se ha hecho, esa no se presenta en el trabajo, en las necrópolis, pues sí, poco a poco nos van permitiendo entender la ciudad arcaica. Por supuesto, la ciudad de época clásica, la ciudad romana, y no quiero desmerecerla, pero bueno,
Yo he venido aquí a hablar de foceos y, por lo tanto, los trabajos en otras partes de la ciudad, importantísimos y además, desde el punto de vista patrimonial, mucho más vistosos, ¿no? Claro, las casas con mosaicos, el foro, el criptopórtico, evidentemente, estos modestos no tienen nada que hacer, ¿no?, desde el punto de vista del visitante, pero desde el punto de vista histórico son muy importantes, ¿no?, y el trabajo que se está haciendo desde allí pues es muy, muy interesante. Ya vamos acabando ya con la otra gran colonia focea, que curiosamente, a pesar de que es un descampado, no hay viviendas encima, hombre, se va conociendo, pero sigue habiendo muchos, muchos debates. Sobre Elea hay dos trabajos en el dossier. Un trabajo en Belia, llevan excavando de hace mucho tiempo los austriacos, la escuela austriaca, y los italianos, la soprintendenza, si no recuerdo mal, de Salerno. Por lo tanto, hay un trabajo de Verena Gassner por el equipo austriaco y de Giovanna Greco por el equipo italiano. Verena Gassner, de Viena, reflexiona sobre todo sobre la topografía de la ciudad y su evolución tipológica. Esta es la Acrópolis, dominada por una torre angevina. En Italia, raro es el sitio en el que no hay encima una torre aragonesa, una torre angevina. Claro, es un territorio que ha sido tan disputado a lo largo de toda la historia que raro es el promontorio en el que no hay siempre una torre. A los que trabajamos sobre el mundo antiguo, si alguien se ofende, lo siento, que nos estropea todo. A los que trabajan en otras épocas, pues es maravillosa, ¿no? Es decir, para los que, claro, esta torre no se puede tocar, a nadie se le ocurriría tirar esta torre, por lo tanto no se puede excavar debajo y es una pena, ¿no? Visualmente queda muy bonito. Pero eso pues plantea problemas, ¿no? Pero bueno, esta es la Acrópolis de Elea, de Belia, nuevamente un alto promontorio, bastante parecido a lo que debió de ser Marsella. Hoy Marsella es casi reconocible, ¿no?, porque es una ciudad moderna, pero la topografía de Belia, de Elea, recuerda también a la topografía de Massalia. Han escogido un punto, podían haber escogido varios puntos más de la costa, pero escogen uno que presenta una serie de requisitos que para ellos seguramente son importantes, ¿no? Bueno, el trabajo de Verena Gassner, como digo, se centra básicamente en cuestiones topográficas, en poner un poco en valor, esto se conocía desde viejas excavaciones, no sé si se ve muy bien, es un muro poligonal, que es una cosa muy rara en Occidente, en el siglo VI, pero que es muy frecuente en Asia Menor, sobre todo en el ambiente eólio jonio del norte, y Focea es una ciudad medio eólia en muchos casos, y curiosamente en el urbanismo más antiguo, estas casas están en la parte baja de la Acrópolis, es decir, no están en lo alto, están en esta zona, en toda esta zona, más o menos, si lo veo bien, sí, es donde están el barrio arcaico, ¿no? Y en el barrio arcaico, con una reconstrucción ideal de cómo debía de ser, aparecen muchos muros en aparejo poligonal, muros del siglo VI, sabemos la fecha más o menos exacta de la fundación de Alalia, Alalia se debió de fundar entre el 535 y 530 a.C., es decir, la fecha no plantea problemas, arqueológicamente se confirma también esta fecha, y bueno, nos presenta un estado de la cuestión de lo que hoy sabemos sobre el urbanismo arcaico de Elea, los cambios, pues a partir del 500 se produce un cambio radical, todo este barrio se abandona, se colmata, no parece que haya habido una destrucción, simplemente se amortiza, porque seguramente es el momento en el que se inicia la creación del área de la Acrópolis, ¿no? Por lo tanto, no es un problema resuelto, no es un problema fácil, pero bueno, Verena Gassner nos presenta sus argumentos, las posibilidades, los datos y nos presenta este panorama. Lo mismo, también las distintas alineaciones que encontramos en Belia. Y no son calcadas a las de Massalia, pero vemos cómo también la ciudad se va expandiendo. Aquí también sabemos que la ciudad arcaica abarca prácticamente esta zona, luego se va extendiendo. El problema del puerto es un problema que todavía no está resuelto del todo, donde estaba. Luego, cuando la ciudad se expande hacia esta otra zona, es cuando se construye aquí la famosa Porta Rosa, creo que he puesto una foto después, ¿no?, que es uno de los elementos más interesantes de Belia, que casi siempre está cerrada, porque como están siempre restaurando y hay peligro de que se caigan pedruscos, pues la tienen cerrada, ¿no? Entonces, no sé si es
hace 2 años la última vez en Velia y estuvo cerrada. Eso no quiere decir que yo no la viera. Nos colamos por la valla. No deberíamos decirlo, pero bueno, no podíamos dejar de ir a Velia y no ver la Porta Rosa, ¿no? Pero bueno. Ahora no sé si la habrán abierto, ¿no? Pero la Porta Rosa es muy interesante, ya es del siglo IV, pero marca una transición entre la parte antigua de la ciudad y la parte nueva. Es decir, los problemas de la topografía de Velia no están todavía resueltos, pero los trabajos de la escuela austriaca, y en el artículo vemos varias aproximaciones de Verena Gassner para intentar reconstruir los distintos trazados urbanos, la evolución de la ciudad, porque Velia también una ciudad que evoluciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que, aunque con diferencias con respecto a Massalia, también se pueden abordar allí estos problemas. Las áreas sacras, en Velia se conocen muchas áreas sacras. Se conocen, vamos a ver, se han detectado. Conocerse no. Es decir, si aparece un depósito votivo, ahí hay un área sacra. Otra cosa es que se conozca el espacio sacral, que se conozca el santuario. Entonces, bueno, ya para época arcaica tenemos varias áreas culturales. La más importante, por supuesto, la de la Acrópolis. El problema de la Acrópolis, aparte de la Torre Angevina, es que en época helenística se hizo un templo enorme que obliteró, que estropeó, que hizo que hace que no sean visibles casi los restos de época arcaica, ¿no? Pero sí que sabemos, bueno, estos naiscoi, de los cuales uno se conocía desde siempre, y en el trabajo, Giovanna Greco presenta uno aparecido como resultado de las excavaciones recientes. Es el mismo tipo de naiscos que vemos en Massalia, hecho con piedra local, como los de Massalia, es decir, en cada ciudad hacen sus naiscoi, con una tipología, antes resalté en la imagen que puse de Marsella, resalté uno de ellos, con una tipología muy parecida, vinculados claramente a este contexto foceo. Porque ya digo, es un tipo de naisco con esta forma, con este aspecto, con esta divinidad medio sentada en un banco, a veces con alguna ofrenda en la mano y demás. Es un tipo de objeto que aparece circunscrito al ámbito foceo y como mucho al ámbito eólio, al ámbito de Cumas. Fuera de ese ámbito no aparecen otras cosas, pero no esto. Con lo cual puede ser una característica de la religiosidad focea, además de terracotas y demás elementos que son más frecuentes, el dedicar a algunas divinidades este tipo de objeto, esta capillita votiva con la representación de la divinidad. Bueno, pues es un elemento más que vincula a Velia con este ámbito foceo. Como decía, en la Acrópolis, el templo de época tardoclásica hace que, no conozcamos los niveles, pero sí que sabemos que en el momento se hace una labor enorme de aterrazamiento de esta colina que veíamos antes y se conserva este muro, es un muro espectacular, este y este es el mismo muro en dos áreas distintas, un muro hecho en piedra isodómica que lo que hace es aterrazar, es una gran obra pública, es aumentar el espacio disponible en la cima originariamente debía ser bastante abrupta, en el lado opuesto, donde no se han retocado tanto las rocas, todavía se ve el precipicio. Debía haber un espacio limitado, pero en un momento determinado, en época clásica, llevan a cabo una gran obra pública, traen piedra, hacen una gran terraza, como digo, para ampliar el espacio y para allí colocar los santuarios. Como digo, el hecho de que allí haya sido zona sacra desde siempre y que naturalmente pues no se va a poner a desmontar la eutinteria del templo de época tardoclásica, que impresionantes, unas piedras enormes que siguen todavía trabadas, algunas de ellas con sus grapas todavía, es decir, no se va, sería un dineral, ¿no?, meterse allí y no creo que tengan demasiado dinero para hacer estas cosas. Si eso se pudiera levantar, evidentemente podríamos acceder a los niveles arcaicos. Entonces, la Acrópolis en época arcaica no es demasiado bien conocida. Conocemos la Acrópolis, la monumentalización del siglo V, la terraza, y del siglo IV, el gran templo, IV quizá posterior, finales del IV, el gran templo que se erigió en lo alto de la Acrópolis. Lo que sí se ha avanzado es, sobre todo en época helenística, una maqueta muy... La otra que he puesto también está allí, en la especie de... No es un museo, las cosas de Velia no están allí, pero hay una pequeña sala, un pequeño centro de interpretación, por llamarlo de alguna manera, donde hay dos maquetas, la que he puesto antes y esta, que es interesante porque nos muestra el
colores. Esto ya hay que retocarlo, es decir, esta maqueta ya no responde a la realidad porque lo que se sabe ahora de la evolución del urbanismo de Velia no es ya exactamente. Pero sí que me sirve porque el mapa que es ahí abajo lo ve, pero como esta maqueta está hecha en relieve, sí que vemos que en época helenística, el siglo, algunos quizá desde el siglo IV, el recinto de Zeus, que es este, pero a partir de finales del IV y III en adelante, toda esta cresta de la ciudad se llena de santuarios, al menos 9. Este que está aquí es el área cultual 9. Es decir, toda la cresta de la ciudad, desde la Acrópolis, que está aquí, hasta... Este es el valle en el que está la Porta Rosa, ¿no? Al final lo he puesto toda la Porta Rosa. Hasta el límite de la ciudad se llena, ya en época helenística, insisto, de santuarios. Claro, no sé cómo llamarlo, es casi un exceso, ¿no? Es decir, tantos santuarios controlando un poco lo que podríamos llamar el skyline de Velia, ¿no? El que se aproximara desde el norte en barco. No con la monumentalidad, claro, cuando uno piensa en un skyline de templos, evidentemente Agrigento. Seguro que todos tienen en la cabeza Agrigento, claro, eso es espectacular, ¿no? Ver una serie de templos dóricos uno detrás de otro. Esto es a otra escala, pero seguramente el que se acercara a Elea en barco desde el norte vería, lo primero que vería, no son demasiado grandes, demasiado monumentales, pero sí percibiría que toda la polis está defendida no solo por la muralla, sino por los dioses que físicamente están dominando el paisaje. Es decir, es ya una concepción, por supuesto, religiosa, cultural, pero también, si quieren, paisajística. Es decir, lo que digo son grandes paisajistas. Son capaces de, como ya decíamos antes, de alterar, de adaptar la naturaleza a sus intereses. Entonces, la ciudad de Velia, que es una ciudad que, frente a lo que le pasa a la mayor parte de las ciudades griegas de Italia, que acaban cayendo en manos de los lucanos, y termina, y luego de los romanos, Velia se hace aliada de Roma, y terminan barbarizándose. Siglo III, II, ya muy pocas ciudades griegas de Velia son griegas, en sentido estricto. Ya tienen población, magistrados, mixtos. Nápoles, por ejemplo, Cumas, en el sur, al lado, Posidonia, en el sur, Cortona, ya han dejado de ser puramente. Velia se mantiene. Velia, en el siglo III y II, es consciente probablemente de que sigue siendo la única ciudad griega que no ha admitido poblaciones oscas, que no ha tenido que admitir a poblaciones extranjeras que han tenido que mezclarse con ellos, y probablemente exhibe este elemento casi de forma hipertrofiada. Es frecuente que los griegos coloquen santuarios en los márgenes, ¿no? Pero aquí tenemos este caso curioso, es decir, un santuario tras otro, una cosa muy peculiar, que no es frecuente en otros casos. Bueno, pues esto no tenemos paralelos en Focea y en Marsella que sepamos, ¿no? Esta peculiaridad probablemente de los eleatas. Los eleatas que desarrollan desde época arcaica una escuela filosófica, Parménides es de allí, que desarrollan una escuela médica. Unos de los médicos más famosos del mundo griego son de Elea, es decir, es una ciudad importante, pero que mantiene durante mucho tiempo su identidad griega. Y posiblemente lo expresa en su muralla, bien mantenida, en su línea de santuarios, es decir, en otros aspectos, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no?, ver cómo las ciudades utilizan elementos materiales, elementos, en este caso arquitectónicos, para marcar, para dar mensajes, ¿no? Entonces, un poco las reflexiones que surgen de los trabajos de Verena Gassner y de Giovanna Greco. Y con esto termino, con este mapa en el que nuevamente les presento a los protagonistas, ¿no?, de nuestro libro, a las ciudades foceas, a las que están y a los que no están. Y nada más, muchas gracias por su atención. Y una, dentro de la ignorancia por el tema, una cosa que me sorprende, porque ahora lo comentaba con Marta, es que, digamos, como mínimo en el arco norte
occidental, todas las colonias o establecimientos son foceos. Sí. ¿Eso a qué responde, no? Pues posiblemente responde a que era lo único que les quedaba libre. Claro, los foceos empiezan a colonizar en Occidente, sobre todo, muy tarde, en torno al 600, la fundación de se sitúa en el 600, pongámosle 15, 20 años de viaje, los relatos del viaje a Tartés o a Argantonio, bueno, pongamos que cuando fundan Massalia están moviéndose pues hace 20, 25, 30 años, pero es que el resto del territorio, digamos, apetecible a priori, está ocupado. Sicilia está ocupada desde finales del VIII, el sur de Italia está ocupado también desde esa época y, hombre, ahí comercian, tienen relaciones, pero para establecerse, digamos, de forma rentable, es decir, monopolio, no les queda mucho. Y entonces por eso exploran, claro, las zonas más alejadas, Tarteso, claro, se tienen que ir a Tarteso. Los iubeos seguramente habían estado por Tarteso en el VIII, pero cuando los iubeos deciden instalarse, pues no se van a Tarteso, encuentran tierras muy fértiles en Sicilia y se quedan a medio camino. Y al final, esas zonas que son muy interesantes desde el punto de vista económico, pues que pues para que los exploradores foceos, que son los últimos que llegan, pues lo desarrollen. Y claro, en el sur de Francia, en el oeste de la península ibérica, no había asentamientos griegos. Podía haber datos antiguos de época de los iubeos, datos de los fenicios, evidentemente, tampoco son compartimentos estancos, ¿no? Como a veces hay mucha comunicación, pero cuando los foceos deciden establecer primero sus emporios y luego sus ciudades, ya digo, Massalia surge con vocación urbana, Massalia no es un emporio, es decir, Massalia es un grupo de gente, de varios cientos de personas que deciden o se ven forzados o no creo que se vean forzados, hay una, por simplemente una política por parte del Estado foceo, deciden establecerse, pues buscan los sitios que quedan libres. Y la fundación de Elea se ve muy bien, los pobres foceos, ahí son los foceos que han tenido que huir de la conquista persa, primero se instalan en Córcega, porque ahí tenían el primer asentamiento, en Alalia, pero cuando son expulsados, pues no saben qué hacer. Empiezan a dar tumbos, se van a la zona del estrecho de Mesina, y entonces alguien de Posidonia les dice, no, hay un sitio para que os instaléis, un sitio que seguramente a primera vista ellos no habían percibido, y se instalan allí, en una zona, bueno, al final se instalan con ayuda de Posidonia, pero al final terminan siendo rivales de Posidonia. Pues claro, se instalan, crecen y empiezan a ser rivales. Pero no era una zona, ya hemos visto, es un promontorio, aprovechamiento agrícola, hoy hay mucha más tierra que en la antigüedad buena parte de la tierra era también el puerto. No es una ciudad, tiene territorio, pero digamos, no es el sitio ideal que un grupo de gente que va a instalarse elegiría. Le tiene que decir uno de Posidonia, bueno, fijaos en este sitio que tenéis aquí, y al final se instalan. Es decir, de primera vista ellos no encuentran un sitio en el que instalarse. ¿Por qué? Porque está todo cogido, los mejores sitios están cogidos. Por supuesto, en el sur de Italia, la zona de Tarento, la llanura de Sibaris, de Metaponto, en esa costa no hacía demasiado tiempo que se había fundado Posidonia, en el mejor sitio disponible de todo este tramo de costa. Es decir, los foceos son los últimos y al final se quedan, no diré con las migajas, evidentemente, pero salvo Lampsaco, que es la primera, y ahí seguramente Lampsaco se aprovechan de que los milesios todavía no están empezando a colonizar, porque luego los milesios van a llenar eso de colonias y Lampsaco se va a quedar ahí como la única ciudad focea rodeada de colonias de Mega, de Bizancio o de colonias milesias. Pero claro, Focea no es tampoco demasiado grande. Otxigit da unas medidas muy optimistas. Otxigit habla de Focea como una ciudad enorme. Seguramente no es tan grande. El que tenga una muralla muy grande no quiere decir que dentro de la muralla esté lleno de casas. Es una ciudad importante. No tiene una capacidad demográfica, por ejemplo, como Mileto. Mileto tiene un territorio espectacular. El territorio de Focea pues no da para mucha gente. Entonces no eran muchos. Y entonces, claro, tienen que conformarse con lo que les queda. Y les queda Occidente, que no, digamos, una vez que se instalan las ciudades, hay un comercio fenicio muy fuerte entre los centros fenicios de la península y las ciudades griegas del centro del Mediterráneo. Y los griegos de Italia y de Sicilia pues tampoco tienen interés o intención de ocupar esos territorios. Entonces, tienen que venir, en mi interpretación al menos, los foceos que están buscando oportunidades
y buscan lo que nadie quiere. Es decir, nadie va a ir a Tarteso, si realmente no hace falta, si nos lo traen los fenicios. Sí, en los puertos de Sicilia, donde hay ciudades fenicias, llegan los barcos cargados de plata, seguramente. Es decir, tampoco hace falta ir a buscarlo. Ahora, si yo voy a buscarlo y lo traigo, el beneficio es para mí, es lo que hacen los barcos, ¿no? Aprovechan esta coyuntura y empiezan a explorar y empiezan a seleccionar sitios para instalarse. Esa es mi visión, al menos, ¿no? Moltes gràcies. Thank you.
Thank you.